Estamos en conversaciones y me da muchísimo gusto saludarlos y también recibir por acá a mi querido Ricardo Franco. Y Andy, ¿cómo estás? Ya tenemos ratito que no platicábamos, ya. Pero porque no había un proyecto acá, exacto, en Televisa, y me da mucho gusto que hayas regresado, pues, a esta gran producción Nadie Como Tú, con el gran Tristán. Maestro mezcalero. ¿Cómo te ha ido con este personaje? Me imagino que tú eres el más feliz. Ah, sí, yo sí, feliz mientras sea maestro mezcalero y estamos en Oaxaca, sí. Súper feliz. No, ¿ha sido maestro tequilero? No sé, tequilero, no sé, me encanta el tequila. El cervecero. Mezcal, sí. No, el mezcal sí, aparte que es milenario y es ancestral. Entonces, una bebida. ¿Desde siempre has tomado mezcal o no? No, hace 6 años que fui. O sea, lo descubriste. Hace 6 años que fui con mi mamá ya a Oaxaca, lo descubrí. Ya lo había descubierto, pero no era como... No eras tan... Y tampoco tan bebía tanto, era más de whisky. Ah. De whisky, de vodka, ¿no? Sí. Por ahí me cuentan. Por ahí me cuentan. Entonces, sí, pero ahorita que es maestro mezcalero, ves lo bonito que tiene de todo ese proceso de hacerlo y todo, de cómo lo destilan. Pues es un arte. Es un arte. Y aparte le tienen mucho amor. Por ejemplo, compramos allá, pedíamos chotcitos y había uno de 35 años, sembrado el maguey, era silvestre, el agave. O sea, tú ya le aprendiste a todo. Sí, 35 años. Y tú ya te pedías si era un tobalá o un espadín o un quiche y te lo dabas, puk. Pero si pedías naranjas, se enojaban los hasta el mesero. ¿Qué? No va con naranja. Pues yo me lo quiero comer. Sí, pues yo te voy a pagar, ¿no? No va con naranja porque 35 años sembrado le pierde la esencia. Entonces, aprendí bastante y la verdad también estoy agradecido con Nacho Sada. O sea, tú tuviste precisamente este aprendizaje para interpretar a Tristán, sí. O sea, te aventaste, sí, pues bueno, una construcción de personaje, no solamente en lo emocional, uh-huh, del personaje, sino también en la parte técnica. Y aparte, como íbamos de Oaxaca, pues es, creo que es Bajío. ¿Sí es Bajío? ¿Qué no? No. Oaxaca es sur, no me acuerdo pues qué. Es el sur. Sí, pues es el sur, pero hablan diferente, okay, que de los del norte. Entonces yo siempre había hecho personajes, y aunque sean de campo, por ejemplo, un tequilero te va a hablar más de Guadalajara, más como más norteñón y todo. Bueno, entonces, hubiera sido un norteño llegando a trabajar ahí. Ajá, pero no, este sí. Era oriundo de... Este era de Matatlán. Okay. De Matatlán, que es la así como tequila allá en Guadalajara. Acá se llama Matatlán. Y Matatlán es la cuna del mezcal. De hecho, nos pusieron una plaquita ya de la novela. De eso. Sí, pues es que sí. Padre. Aparte, obviamente, cuando ya empiece a pasarse en más países, pues van a ver todo esto que tiene Oaxaca, México, sí, y la super bien cultura y el arte del mezcal. Hay muchas veces los que graban telenovelas, en tu caso, pues ya has hecho varias. ¿Cuántas llevas en ya, tu Ya, según yo, ya 24. Dice, 24. Ya. Los personajes tal vez no entran luego, ¿no? Y empiezas, ajá, a grabar y a las semanas o a veces a la mitad de las grabaciones ya como que entra, sí, el personaje. Creo que Tristán entró desde el primer capítulo. El primer llamado. Desde el primer llamado entramos ya ahí estaba al aire, sí. Pero hicimos un trabajo bastante bueno con los directores de escena, con Juan Pablo. O sea, no batallaste, obviamente. Con JP, ¿no? ¿Era mucho de ti? No. ¿Tristán? No, nada de mí. ¿No tenía nada? No, creo que manejé lo noble, como siempre están acostumbrados que los villanos... Pues eres el noble. Villano y mujeriego y que no sé cuántas cosas y medio así, medio petulante y todo este, okay, rollo. Decían que sí, pero que tenía que conectarlo desde el otro para ver el lado tierno de Ricardo Franco en la actuación, que nunca lo habían visto. Y como más noble, más de buen corazón, más generoso. ¿Ves? Entonces sí tenía muchas cosas de ti. Ajá, muchas cosas de mí, sí, pero la gente no me conocía. La que me conoce sí saben qué onda, pues, pero sí, la gente que no me conoce siempre, o sea, piensa que soy el canijo. O veo a Tristán todavía y pues sí veo muchas cosas de ti tal, ajá, cual. Pero no me costaba, o sea, me costaba más bien representarlas. Ok. Porque pues es como desnudarte. Es como bueno, un reality. Esas escenas románticas y subiditas de tono, ah, sí, que buenas, tuviste con Irina. Con Irina, bye, bye. ¿Qué tal? ¿Cómo las tomó la gente? Les encantó, la verdad es que les encantó. Yo estoy muy agradecido por mis compañeras actrices, Irina y esta Sharon Gaitán. No me hubieran podido tocar mejores actrices que ellas, la verdad no había trabajado con ninguna, pero que los textos y todo, bueno, todo el elenco se me hace bastante bueno, pero con ellas, que era como mi interacción de líos de faldas y eso, de verdad, mis respetos, porque te hacen sacar como lo mejor de ti, no es broma, ¿eh? ¿Y eran complicadas esas escenas? No. No, pues yo nunca siento nada en esas, la verdad es que no siento, no es siento nada, me pongo... o no, pero... Le sé hacer, porque me han contado. Pero pues, a ver, también, pues me imagino incomodidad por parte de la otra compañera. Sí, o... los dos, a mí sí. Lo que sí se me hacía incómodo es que yo veía cómo se besaba comprando una, así luego, ¿me daba celos o qué? Y luego, no, y luego conmigo, o sea, ahí remezclábamos el remix.
Dije, ah, mira, Brandon comió flautas. Pero no se mete la lengua en los besos de novela. Nunca. ¿Te ha tocado alguien que...? No. Inexperto, a inexperto. Por ahí sí, una vez este... O tú al inicio, inexperto. No, por ahí así una en el inicio con Mapat en una. En mi contigo ni sentí. O sea, tú ahí sí sin saber mucho de... No, a mí me la metieron. Ok. Y me dije, y luego le puse un mordidón. Y luego me pusieron un cachetadón. Cuando le tocó la escena de cachetada dije, eso es por la mordida la otra vez. Y así era como un juego, pero me caía muy bien, nunca hubo nada pues con ella. ¿Por qué no? Entonces, que era Lili Goret, mi compañera, que es excelente actriz. Excelente. Y nunca nada, pero súper bien. Es la única vez que he pasado, lo demás no. No. Todavía estamos a varias semanas de que finalice esta gran telenovela. Ustedes ya finalizaron grabaciones. Ya, hace un mes. O sea, qué rápido pasó el tiempo. Pero, ¿qué viene para Tristán que nos puedas adelantar? O sea, sigue luchando por el amor incondicional. Tristán viene enamorado todavía, anda bien enamorado de Toña. La regó en su pasado, porque pues no pensó bien y se le hizo fácil meterse con la prometida del patrón, del hijo del patrón Salvador, que es Brandon, y pues se le fue hasta que no podía con esta culpa y tuvo que confesar. ¿Sabías que no iba a acabar bien ahí? Pues yo quería que se acabara bien con hijos y todo, con familia y mezcalera. O sea, si te imaginabas. Y un palenque. Bueno, Tristán sí imaginaba todo eso. Sí, de prota. No, bueno, no sé si se imaginaba, no. Pero él no se podía, de hecho batalló mucho porque tenía que ir mucho a la iglesia, eso sí no lo tengo yo. Yo, tú sabes que... Bueno, internamente. Internamente, ajá, pero iba mucho yo a la iglesia con el personaje de Tristán porque sentía muy arrepentido de todas las tonterías que estaba haciendo. Okay. Porque sentía en esta doble moral. Más, sin embargo, yo creo que los personajes fueron orillados a eso, o sea, no los veo ni buenos ni malos, los veo complejos, que se metieron en esa situación, pero no lo hacían con dolo porque yo quiero molestar o serle infiel a Toña. Simplemente no sus emociones, aparte en Toña, Sharon Gaitán, pues a ella la vendieron de chiquita, que es una escena muy fuerte que todavía eso pasa en México y sobre todo en Oaxaca. Venden a las niñas y las cambian por vacas, por puercos, por borregos o por unas botellas de mezcal. Y 3,000 pesos. Así, a palabra. Y entonces yo no, en el pasado de este personaje que interpretó ella, la vendieron y yo no sabía ese pasado que ella estaba casada. Hasta que llega el esposo. Se hizo todo un rollo, pero en este momento, la pregunta que me hiciste, en este momento de la novela es que quiero reconquistar a Toña, pero me está chantajeando Romina. Te va a costar. Quiero pensar. Me está chantajeando Romina todavía. Gacho. Pero pues ya con tú niveles. No, Tristán no puede chantajear. Pues con qué. Ya ahorita no tiene ni trabajo, no tiene dinero, le destruyeron su carrera, lo acusan de abusador. De abusador. Sí. Y todo eso es mentira. Ya estuvo en la cárcel encerrado varias veces. Ahorita está absuelto, pero sí se quedó su reputación de Tristán. ¿Ha sido de los personajes que más has disfrutado hacer en los últimos años? Este sí, yo creo que sí. De los últimos años, pues hice con Nicandro una participación especial ahí. Bueno, Sin Miedo, la verdad, también te fue muy bien. En Sin Miedo también, pero ahí sí veo la diferencia de uno y de otro. Digo, qué bueno, y ahorita están pasando por un canal de telenovelas, que también creo que es de acá, pues todas las de aquí, de Televisa. Y estoy en Amor Bravío, que acaba de terminar. Quiero Amarte y Corazón Indomable. Y en VIX están todas. Ajá, y aparte en VIX están todas. Aprovechen. Acá, chavos. Para que se suscriban y obviamente pues puedan disfrutar todo este trabajo que has hecho. Y si se lo perdieron, mira, aquí está, sí. Exactamente. En tantos años. Y se ve la diferencia, sí veo la diferencia. Entonces, todos mis personajes para mí los he amado, unos más que otros, pero este sí creo que es la primera vez que le metemos más carnita en el aspecto, hasta en las lecturas, porque yo nunca me había tocado tanto de lecturas, fue como un mes. ¿Y has hecho algo que no te haya gustado? Por necesidad de trabajar en la actuación. Que no me haya gustado, no. Pero que sí, y que no, yo no me arrepiento nada, tengo un tatuaje de eso, pero sí... ¿De qué? ¿De un proyecto qué? Pues que la... Fui antagónico con Mapat. Ajá. Y hice Amor Bravío. No me arrepiento porque se llamaba Rodolfo y estuve todo el tiempo... Pero yo quería un personaje muy bueno. Sí, y tuve que... Y un resto de capítulos. O sea, tú dices como poquito bajarte. Me bajé un poco de en el rollo porque... Pues para empezar, no hablaba, salía desde el principio, pero no hablaba. Esas eran como cuestiones de egos. Al inicio me imagino que les va a pasar o les puede pasar a mucha gente que no está padre. No está padre. Porque al final cualquier personaje es bueno y a lo mejor te van a recordar más por esa novela de Carlos Moreno que por la de Mapat. Exacto, yo lo agarré bien a él, a ese personaje. Yo no tuve una bronca, pero con el tiempo, o sea, yo no, por eso yo dije, yo no me arrepiento nada. Pero mucha gente me comentó eso. Yo me acuerdo más de Mauro Bravio. Porque fue un error mío de después de haber sido antagonista, bueno. Agarrar personajes así. Le dije, pues a mí me encantó Rodolfo. Sí.
Y aparte era con Silvia Navarro, que le aprendí muchísimo a Silvia. A mí me encanta cómo actúa Silvia. Entonces dije, ¿por? Eso es el estigma que me quedó, pero que yo me arrepiento de alguna. Todos han tenido como su... Bueno, y aparte que trataban ese tema de los toros y tú no estás como muy a favor de, pero al final como actor dices, pues... Sí, de hecho ahí aprendí bastante de toros y de todo lo que... del proceso de cómo los llevan y de los, si los indultan o luego los hacen. Es muy malas las mañas que luego dicen los ganaderos, si ya no funcionan o si tuvieron algo en el ruedo, esto es desperdicio a un ser vivo. Y hay cosillas que no me gustaban, entonces decía, ay, qué feo. Bueno, al final todo sirve, actualmente hablando, para construir estos tipos de personajes. ¿Qué va a pasar después de esta telenovela? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué va a pasar? Pues nada, yo ¿vas quiero... a celebrar Navidad aquí en México o te no, vas? No, yo creo que, no sé, estoy viendo ahorita, me quiero ir al Gabacho, a la USA. ¿Quiero ir a Nueva York otra vez o quiero ir a Los Ángeles? Que me gusta cómo arreglan allá. Es que ahí sí parece Navidad. O sea, ¿no así te gusta aquí cómo arreglé para ti? Aquí sí. Es la primera persona aquí que le toca, sí, me encanta estrenar esto. Ando muy navideño y la neta me encanta, pero esto haz de cuenta 30,000 veces en Nueva York, así más grande, pero así me gusta. Y no, y me gusta y se siente, que creo que se siente un poco más la Navidad. Y eres muy espléndido en Navidad, regalas a... No, nada más. A mí sí. No, ya ni tan familiar ni nada, siempre era convivio, así normal, un convivio normalito. Regalillos ahí, perfumes o playeras o camisas. A ver, ¿cuál fue el regalo que nunca te dieron en Navidad que siempre hubieras querido? Un Nintendo, de chiquito. ¿Y no se te hizo? ¿Y ni eso, ni el Niño Dios, ni Santa Claus? Sí, luego me compré mi PlayStation ya cuando yo iba a trabajar. Me compré mi PlayStation y decía, ah, mira, me sentía un niñote atrapado ahí. Salía de grabar y me iba aquí atrás donde vivía a jugar y me dije, ah, ya me dio un gusto que me tenía que dar. Un gustito. Oye, y hablando de estas fechas, ¿qué es lo que más recuerdas? O sea, si hay algo que te pone nostálgico cuando llega ya la Navidad, el fin de año. Pues que estabas con los papás, que siempre yo me iba cada año. Raro fue el año que no fui, desde que estoy acá casi 15 años. Y pues sí, que estábamos todos juntos. ¿Eso es lo que más te hubiera gustado disfrutar otra en su momento? Sí. ¿O si lo aprovechaste? No, en su momento. De hecho, mis papás, antes de que fallecieran, los vi una Navidad antes. Okay. Y ya no... O sea, imagínate, estás con ellos y convives, te los llevas ahí a cotorrear y los fuegos pirotécnicos, todo, porque salimos ahí en Aguascalientes a un merendero y pagamos la cena para no hacerlo casero. Ahora sí salimos, como somos pocos de familia. Sí, pues, recuerdo esas historias tuyas. Ajá, y nos fuimos y pasa esto en septiembre y luego en diciembre dices, a ver, ¿cómo estaban y ya no están? Claro. Y se siente feo. Y cada Navidad es lo mismo. Ahora ya es la tercera Navidad sin ellos. Digo, al final, ¿cuánto es el tiempo ayudado? Porque me acuerdo, a superar esto. Me acuerdo que mi mamá sacaba, siempre se repetía, ¿no? Siempre la misma receta. Ya sabes, que les voy a hacer, digo, ya le hiciste el año que pasó a mamá, ya le hiciste. Está bien. Que pechugas al acorde un poquito y extraño está esas cosas. Pues sí. Sí, la verdad es que uno no valora a las personas cuando están acá, creo, y estos tipo de fechas te hacen recordar y ponerte nostálgico, pues porque los extrañas, quieres ese calor, estar con ellos y toda la onda, y sí es fuerte. Porque aparte creo que cuando fallecen personas importantes o los pilares de las casas, como son los papás o los abuelos, ya la convivencia no es la misma, ya se dejan de juntar. Es como que se va perdiendo esta magia que tiene la Navidad y el Año Nuevo. O sea, es como complicado. Así pasó aquí con mi familia en DF. ¿Y tú tienes planes de formar una familia? Yo ¿O te ves en un futuro no muy lejano? Voy a adoptar o perros. Prefiero, ¿no? Voy a adoptar perritos de la calle. Nada, cierto. No, así quisiera, así me gustaría. En un futuro lejano, pues todavía estoy joven, Andrés. Pues 43 años estoy joven, pero no sé. Capaz sí. No, sí, ojalá. Y hay algunos hijos regados y no sabemos. No, jamás, ¿eh? No. No sería irresponsable. No, yo creo que sí, pero más adelante. Por lo pronto, ahorita no, joven. Ahorita, sí. ¿Qué es lo que menos te gusta de este medio? De verdad, ¿qué es lo que menos me gusta? La gente hipócrita. En bueno, general. Eso hay en todas partes. Sí, sí, bueno, de este medio. Pero, ¿no estás de acuerdo en algunas situaciones de cómo...? Ajá, no estoy de acuerdo en muchas personas, en cómo se maneja de pronto o cómo está. Es que no sé cómo encontrar la palabra. Digo, al final... Yo no soy nadie para decirles que merecen... Has que hecho se merecen. Una carrera de muchos años y es como decir, sabemos que esto quieres hacer toda la vida, pero si has batallado con ciertas cosas del medio, sí, ¿o no? Que tú ya estás formado en la fila para protagonizar, en este caso. Así voy a ser sincero. Y que antes, o sea, antes de ti viene otro que no ha hecho nada. Y está bien por él, porque bueno que le va bien, pero dices, hey, o sea, seguía si te, yo, ¿eh? Porque si me lo merezco. Es uno de tus objetivos ser protagónico. Antes no, ahora sí. Antes, a mí mi sueño guajiro, desde que yo me gradué del CEA, era que me hablaran los productores por a mí mismo
Y sí lo lograron hacer. Y lo lograron. Bueno, sí, lo las últimas novelas que me sí, hasta, fíjate, todavía está esta que fue la de Mi Fortuna San Marte, me habló Nicandro. Angel Inesma me habló para que hiciera Amor Dividido con Mar Bonelli y con ellos, la que pasó. Y en esta, Nacho Sada fue el que me habló y que me contactó. Y aún así hiciste casting, yo recuerdo. Y aún así hice casting aquí. Ajá, porque aquí sí volví a hacer casting. En las otras anteriores no entré de lleno. Tienes tantos capítulos y todo, y eso era. Y antes así era. De hecho, de todas las novelas que yo he hecho, yo creo que más de 10. Después de Corazón Indomable. Sí, después de Corazón Indomable. Sí, porque ya era. Directa. Oye, vente, te tengo este personaje. Oye. En Simplemente María. Hiciste padre hacer casting, ¿no? Padrísimo. Sí. Igual para la de Sin Miedo a la Verdad, me habló Chucho Soria, el jefe de reparto. Oye, que te quiere, y pues mira, como él fue de Carlos Moreno, jefe de reparto, quieren a uno así, y le dije, pum, ¿cuándo me rapo? Y me rapé. Claro. Y a mí me encantó, como yo había hecho policías en Mujeres Asesinas y en Mujeres de Negro y así, dije, órale, de una vez. Y me encantó esa serie, o sea, gracias a Dios, ese era mi sueño, guajiro, que me hablaran por quién soy yo. Claro. Por lo que represento, por mi trabajo, por disciplinado, porque siempre he sido disciplinado, chavos, nunca he andado, sí digo muchas cosas y relajiento, pero... Soy muy disciplinado porque amo mucho. Pues el respeto ante todo a esta carrera. A la carrera, a mis compañeros. O sea, nunca me... ¿Cuándo me han visto un chisme, chicos? Nunca. Nunca. Públicamente. Públicamente. Porque traigo varias cosas y atrás. Sí, suele pasar. Sí, suele pasar. Pero bueno, hay injusticias en esta carrera como en todas. Pero ¿cómo trabajas esa frustración o ese...? No me frustra, ¿eh? De pronto volteo y digo, no. Y más ahora con tantas cosas que se están abriendo. Disfrútalo, chavo, le dices. Chavo, le digo, disfrútalo. Nomás que no te toque actuar conmigo porque ahí se te va a estar canijo, ¿no es cierto? Si no traes nada en la mochila, nada, no es cierto. ¿Te ha tocado? Yo soy muy generoso, sí, bastantes. ¿Sí? Me han tocado bastantes ahí? Y pues nada, me tengo que esforzar. Yo estudié aparte de aquí del CEA el método. Pero a ver, ¿no eres de esos actores que puedes dar consejo si no te lo piden? Si te lo piden, sí, no. No me gusta meterme. No me gusta meterme con ellos. Si son... Yo siempre me llevo bien con ellos, soy muy generoso. Yo creo que las... Bueno, es que hablando de las nuevas generaciones, porque tú ya estás en un nivel que puedes decir, oye... Yo sí les digo, si me preguntan con mucho gusto y si veo que no y veo que están batallando con la escena, sí les digo, oye... Por acá. Ajá, por... porque a lo mejor al director no se explicó bien o no están entendiendo, están nerviosos porque está canijo, luego se pone uno nervioso. Sí me da... Sí llego y le digo, oye... ¿Y propones tú todo siempre? El tiempo yo soy de los que propone. ¿Y te dejan? Me dejan. Bastante, te lo juro. Si no, que se las arma. No, bastante. Si no me dejan, tú me lo hago. Ah, cierto. No, propongo. Pero yo propongo, por ejemplo, ahora desde las lecturas o desde que estamos leyendo. O desde la propuesta se hace desde que están montando la escena el director. Yo creo que los mejores directores son los que te dejan ser. Pero también la ventaja es que tú conoces al personaje más que a veces el director, obviamente. Y son pequeñas mañitas. Por ejemplo, Nico, mi personaje Nico en Sin Miedo a la Verdad. Yo no sé por qué empezaba yo siempre así, y hablaba yo con... Y en mis escenas estoy... Sí, doctora. Y no sé qué. Usted dirá, y como que tronaba la cabeza, ¿sabes? Y yo decía, qué loco, ¿de dónde saqué eso? ¿Sí me entiendes? Y otro le hacía así, güey. Así como en este, no me acuerdo que... No sé si fue en Corazón Indomable. Como pequeños tics. ¿Y Tristán ahora cuál tiene? A ver, ¿o no? No, mi chulito, no, es que él era... Tristán es... Es como, ahora las propuestas no son tan físicas en ese aspecto de ilustrativas, pues. Las propuestas de Tristán son como, ahora sí, como más de sentir. Okay. Porque aparte, te conté por ahí, aparte, esa locación donde grabamos, que es en Oaxaca, el palenque del el mezcal, donde se hace el mezcal, fui hace 6 años con mi mamá ya. Sí. Y siento que mi mamá me volvió a llevar allá a esa locación de Tristán, porque qué chistoso. Claro. Probamos ahí mezcal, hicimos la ruta del mezcal y llegamos otra vez allá. Entonces, para mí, Tristán, sentía, o sea, a mis papás como muy, aquí estamos y te estamos apoyando y te estamos ayudando. Padre. Y estuvo padre por ese rollo. Entonces, creo que aparte de eso, le metí como más. Pues sí, más sentimiento y más emociones al personaje. Y lo haces al final más humano, que transmites con la gente y que es lo que yo he visto en las redes sociales. Y todo el apoyo que te han dado. Sí, y la neta, y primeramente, o sea, primero, la primera vez que creo que voy a Oaxaca, Andy, neta. Voy. Y como si fuéramos Justin Bieber, Michael Jackson, de verdad, la gente de Matatlán, la gente de los municipios donde estuvimos. Digo, aparte ya no conocen a Justin. Pero a mí me dicen Tristán, no me dicen Ricardo. Ahora que fui aparte, terminé la novela y me regresé a Oaxaca con mi novia. Y ahí estábamos. Y se bajaban de los taxis. Y yo con lentes y todo. Tristán, ¿me puedo tomar una foto? Y yo, Tristán, dije, qué loco. Entonces, gracias a eso voy a sacar a lo mejor un mezcal que se llame. Un mezcalito que se llame. Oye, Tristán. Si tuvieras un hijo. ¿Qué nombre de los personajes que has tenido le pondrías? De tantos.
Fíjate, si habría alguno o no. Sí, Tristán, este nombre me gustó de Tristán, pero no sé si rima con Franco, que se queda. Pero por el significado del nombre, Tristán significa el que no está triste. Okay. Y el primer, bueno, el nombre que se remonta, hay una isla que se llama Tristán de Acuña, que es de las islas más lejanas en el mundo. O sea, está inaccesible. Y un tipo que se llama... Ahí está, nomás venden coco, creo. Pero sí me gustaría ese Tristán. Digo, creo que hasta ahora que estuvimos con la producción y todo, le dije a Nacho, haz la segunda temporada. Pues sí. Porque creo que está interesante. Oye, y está buena. Es que les está yendo muy bien. Sí, está buena. Han tenido buena aceptación, hay buena historia, hay buen elenco. Muy buen elenco y la química es impresionante. Que es algo que también se agradece que haya buen equipo laboral, no solamente los que ustedes ven a cuadro, sino también todos detrás de... ¿No? Fíjate que la verdad, la primera vez yo nunca, o sea, de tanto, porque como todos los trabajos, hay cosas y hay cosas que no te gustan y de todo, pero es la primera vez que yo trabajo como mucha en armonía, muy tranquilo, pero creo que ese sello lo tiene Nacho Sada, sí. Muy, porque él es un tipazo, es una buena persona y como contempla a todos en equipo y a todos los trata igual, y eso de verdad te deja a todos, a mí me deja como fascinado, digo, porque qué nobleza tiene. Porque es como igual de sencillo contigo que contigo y contigo, y seas quien seas. Y eso se le aprende mucho y se le agradece, porque todos llegan en el mismo tono, en el mismo mood. ¡Pum! No, que sí. Y hay muy buena energía. Rara la tontería que uno, pero eso es muy... No, esta novela creo que la química influye mucho, igual que pasó con Friends, que la química de los personajes fueron las que hicieron. Que yo creo que la química se refleja... El éxito. Ajá, es el éxito. Porque imagínate cuántas temporadas hicieron. O sea, yo creo que un proyecto no nomás es la historia y los actores, sino la química, la energía que se pone en el set. Y que todos estén como en el mismo... Los grupos de rock igual, también las bandas, pues. Si no tienen química, pues no. O se sale uno y ya no pegó. Es como en todo, es como una química grupal. Y creo que esta novela la tiene. No, y además que estoy seguro que también este personaje marcará en el público, pues... algo de Ricardo Franco y que te recordaran cómo has hecho otros personajes. Sí, ¿no? Y creo que este está más todavía más latente, la verdad, porque sí la veo y digo, ahora que han cambiado las redes, que hay más plataformas y que voltean, pues para muchas opciones, creo que está dentro de las opciones preferidas ahorita todavía. Y aparte, pues, la tienen en todas las redes. Pues sí. En todas las redes. Yo la otra vez metí a TikTok y dije, hijo. Casi no entras, güey. Casi no entro, pero ya voy a entrar a hacer más tonterías por pronto. Pero vi cuántas reproducciones tenían cada... video de los de, entonces, ¿qué? Sí. Y dije, wow, y también tienen que meterle de rating, súmale a lo que la están viendo, y de verdad, y creo que la gente por eso se enganchó, y porque es la primera vez que se toca el tema del mezcal, que es, ya había habido de vino, de tequila, de café, o sea, de bebidas, pues, sí. Como típicas, faltaba el mezcal, y se está poniendo de moda en todos lados, entonces creo que también ese es un muy buen acierto, porque se retrata el estado más bonito para mí. Espero que Tristán me invite un día a Oaxaca a hacer una degustación. Una degustación pronto, cuando quieras. Del mezcal. Sí. Así aprovecho. Sí. ¿Vendrán escenas candentes? ¿O sí, ya no tantas? Sí, todavía por ahí, sí. Por ahí hay unas. Sí. ¿No te candentes cuesta y candentes y. Desnudarte? No. En las. No, para eso me preparé, porque sí estaba un poquito. Pasadito, güey. Un poquillo chovidubi. Oye, pero siempre has tenido un buen cuerpo, yo me acuerdo. Sí, o sea, siempre desde que te conozco. Siempre le he trabajado, pero también la edad y a veces la hueva y luego el mezcal. Okay. De pronto sí, como que dije, no, y como bien poquito, ya sabes. Entonces sí, como loquito y no. Y ahorita que antes de empezar, pues me empecé a aplicar y entonces sí bajé. Y ahorita mi tirada también es otra vez aplicarme y bajar por lo que se ofrezca. Pero sí me gusta a mí. Pues si tienes, ¿por qué no enseñar, verdad? Pues en Lonely, no sé si... ¿En Lonely Fans, no? ¿Lo harás o no lo harás? Voy a hacer ricardofranco.tv y ahí va a ser contenido exclusivo. Ah, bueno, eso súbale, también puede ser. $100, chavos. No, no repartes ganancias. No. Entonces. No, $100. Bueno, sí, con un exalumno aquí que también anda ahí en producción de... Los actores que tienen esta plataforma dicen que sí les ayuda actualmente a desinhibirse de muchas cosas, como un ejercicio de actuación podría ser. Pues podría ser. Podría. Sí, pues yo soy ya desde... Pero no enseñaría más de lo que no se puede enseñar. Eso también yo no lo veo. Pues mira. Y luego en las series vemos muchas cosas. Ah, bueno, en una serie es diferente porque estás actuando ahí. Creo que es diferente. Pues ahí es sí. Tu cuerpo. Sí, pero acá o no. Lo acá ponen, se, no sé. O lo ponen en... Todavía soy pudoroso ahí en eso. ¿Cómo le llaman? Como en inteligencia artificial. Ándale. Te pueden poner algo que no tengas. Ajá. No, que no sea tuyo. Exacto. Pero, Tomás, aunque no hubiera inteligencia artificial, antes con Photoshop. Pero luego vienen series. Ay, Dios. A través de VIX. Es que no les puedo decir porque me van a regañar. Sí, no te van a regañar. Pero actrices que nunca las hemos visto.
Y salen así. Y van a salir. Pero no son ellas. Muy no, sí son ellas. Ah, canijo. Entonces, ya las verán. Ah, vamos, sí, ya sé quién viene una. La que tienen que ver, sí, para empezar, tienen que ver una y que yo voy a ir al estreno. Si se puede. La de Pedro Infante, no Pedro sé Infante. Si ahí vayan a enseñar. Hay una. Ah, sí, sí. Hay, o sea, hay una escena que me contó que ella y él. Okay. Clean. Desnudos. Mira. O sea, van a ver a Pedro. Espero que hayan negociado bien el contrato. Sí, pero ¿no? Sí, a mí me comentaron que salían. O sea, que fue platicando con gente de allí y del elenco. Es que en el tráiler sí pasó un avance de eso, ¿eh? Ah, y es Mario Morán con... Mario Morán con esta Dani. Daniela, sí, ahí sale. Sí. El avance medio fuerte. Y sí fue, y le dije, ¿sí? ¿Desnudos? Me dice, sí. Ay, no, digo, a ver si se lo permiten en VIX. Yo creo que sí, pues si ya lo hicieron. Ya está, pues sí. Si ya lo hicieron para VIX, está bien. Se ha habido varias y varios actores de acá que ya están enseñando poquito... Al final también es un lenguaje distinto el de las series y el de las telenovelas. Uh-huh. Y que creo que también a veces en las series te dejan explotar una parte actoral que estás un poco limitado en las telenovelas. Exacto. Por el formato, por la historia, sí, por sí. El público distinto. Más libre. Exacto. Ojalá que a ti te veamos también una serie pronto. Ojalá, ojalá. Yo quiero estar en VIX, chavos, gente de VIX. Ya no tengo trabajo, por favor, productores sí. De VIX. Miren, yo sé que no me conocen, y a lo mejor es de VIX, pero... Así que y aparte actúo bien. Esa parte. Y dejo dinero, tengo buen rating. Pues, mira, lo importante es disfrutarte todavía en esta telenovela que sigue. Para que no se la pierdan, 4:30 de la tarde, a través de las estrellas. Y pronto en sus países, chavos. Y ojalá que sí también. Yo porque estoy seguro que va a según llegar a muchas... se vendió en 90 países, pero yo no sé los horarios de los países ni nada, cómo los van sacando. Ya te veremos hablar en francés, hablé, ruso. En ruso, en portugués. Claro, en portugués. En portugués falando. En inglés. En inglés, que así domino que, bastante bien el inglés. ¿Cuál pues quieres? ¿El británico? En el Dubái. éxito. Gracias. En lo que venga, siempre es un gusto estar contigo. Gracias, Mandy. Platicar y sobre todo ponernos al tanto de lo que estás haciendo. Gracias. ¿No? Así que lo mejor para el 2024. Gracias. Todos tus sueños se sigan cumpliendo. Igualmente. Que llegue esta gran oportunidad también. Como lo han sido todas al final. Todas son grandes oportunidades. Todo te ha servido y todo te ha dejado. Sí, y lo más importante es que has seguido trabajando aquí en Televisa y eso me encanta. Ojalá. Aquí estoy, chavos. Y sigamos más por acá. Muchas, muchas gracias, Manny. Muchas gracias por invitarme a toda la gente que está viendo, a la gente de VIX, a la gente del CEA, a la gente que quiere entrar al CEA y a todos los que siguen aquí, mi querido Andy. Muchas, muchas gracias y también felices fiestas. Feliz Navidad. Luego nos ponemos un ponche. Hacemos la posada. La posadita y ya. Cargas los peregrinos. Nos invitaríamos, chavos, pero... Sí, cargaba los peregrinos de niño, ¿no? Nunca. No, ni eras el niño Dios. Nada de eso, nada. Quiero hacer una pastorela, de hecho, pero para el año que viene. ¿Cómica o...? Sí, cómica. ¿Qué personaje es el diablo? Yo. El diablo. Sí, era lógico. Sí. El diablo. ¿Por qué? No sé, pero quiero el diablo. Es pues porque tienes esa mala fama. No las sé cejas ya del diablo. Sí. Muchas, muchas gracias. ¿Y si crees en esto del diablo y del cielo? Y del, ¿no? De hecho, el diablo es el que reina. ¿Para qué quieres que hable? No sé, no me estoy preguntando. El diablo, el mal, es el que está reinando ahorita. Aquí, y, o sea, lo en la tierra, en lo terrenal. Tierra. Para mí, pero no vamos a entrar en conspiraciones porque... Pregúntenle ahí en sus redes. Pregúntenme, porque yo soy bien conspirativo. Que haga un en vivo y ahí les platica todo. Ay, ándale, ahí sí me suelto como gorda en tobogán. Lo bueno que en personajes haces de todo. Sí, de todos, de todos, de todos. ¿Hay algo que no harías, actoralmente hablando, interpretar algo o no necesariamente? Un mal personaje. No sé. Sí. No, yo cualquier personaje que me pongan, yo creo que si lo vale y está bien cuidado, sí lo hago, cualquiera. ¿Un maltratador de animales? Podría hacerlo con todo el dolor de mi corazón, pero para que pero la gente... Pero no iban a dañar, obviamente, ajá, en la exacto, actuación. Pero para que la gente aprenda lo que está mal. Y te pregunto esto porque tú eres defensor de los derechos de los animales. Para que la gente, sí lo haría, para que la gente aprenda y llegar a esa catarsis de que no pueden estar como haciendo un buen eso. Mensaje, exacto. Como un buen mensaje, la verdad. Pues bueno, esperemos verte en grandes personajes próximamente. ¡Éxito! ¡Grache! Nos vemos pronto. Gracias. ¡Feliz Navidad, feliz año! Realmente. Esto es Conversaciones y nos vemos en la siguiente.